Buenos días, mi gente. Un gran saludo para todos ustedes, mis hermanos suscriptores. Espero que estén súper bien. Muchas bendiciones para todos. Espero que estén felices en sus hogares, descansando en su trabajo. Que estén súper, súper bien, mis hermanos. Hoy aquí estamos ahorita en la Avenida Venezuela con Avenida Morán, que viene siendo la calle 7 de Barquisimeto. Como les puse en el video, vamos con un video nuevo. Vamos a mostrar las calles más peligrosas de Barquisimeto, estado Lara. Primero que nada, quería saludar a todos mis hermanos, a Carlos Fernández, a Daniel Contreras, a todos mis hermanos, Luis El Chino Jiménez, a José González, a la señora Yajaira, fieles seguidores, a Martín Vilches, a Anthony Amaya, a Carlos Fernández, a todos un gran saludo enorme, muchas bendiciones. A los que se me olvidó saludar, saludo para ustedes también, mis hermanos, todos los que nos ven, todos los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, bendiciones para todos, mis hermanos. Quería mostrarles las calles más peligrosas de Barquisimeto. Este sería para muchos de nuestros hermanos que nos vienen a visitar aquí, que son de otras ciudades, para que tomen sus precauciones, para que siempre estén atentos a lo que es las calles y carreras de aquí de Barquisimeto cuando estén de visita, y estén un poco más activos en eso, en lo que viene siendo las calles y carreras de Barquisimeto. De la primera que quería hablarle es de esta, lo que es la carrera 25 con calle 8. Como ven, la carrera 25 viene bajando. Están esos tubos que están ahí. Pueden observar esos tubos para frenar el golpe, ya que ahí ha habido muchos accidentes. Igual también lo que es esta aquí, la carrera 24 con la calle 8. Aquí les voy a mostrar estos tubos que están aquí, los colocan porque es una zona en donde ha habido muchos accidentes. ¿Por qué? Porque nosotros los barquisimetanos estamos acostumbrados al que venga por la carrera, viene por la carrera, casi nunca frena en las esquinas. Y lo que es la calle 8 es una calle que viene, que pasa por la avenida Venezuela, y la mayoría de las personas, más que todos los que menos conocen la zona, pasan sin frenar, pensando que siguen por la avenida. Entonces, ese es un error que mucho pasa aquí en Barquisimeto. Aquí, por sobre todo, hay que frenar en lo que es carrera o calle. Igual en las dos partes hay que frenar para evitar los accidentes. Vamos a buscar otra parte que también es muy peligrosa. Por aquí también venimos por la carrera 24 y viene la calle 12. Esta que viene aquí. Aquí le pusieron un policía acostado, que llaman. ¿Por qué? Porque aquí los de la calle 12 pasan sin frenar muchas veces. Ahí le colocaron también. Esta es otra calle también que es muy peligrosa aquí en Barquisimeto. Igual lo que es la calle 13, esta que viene aquí. ¿Ves cómo pasó ese carro? Él pasó muy bien porque medio frenó, no frenó completamente y tampoco no frenó. Igual lo que es la calle 13, casi todas las carreras son peligrosas. ¿Por qué? Porque viene de la intersección de la avenida Venezuela. Muchos la toman como si fuera una avenida o una carrera. Por eso
tiene que tener mucho cuidado aquí en Barquisimeto, lo que es la calle 8, la calle 9, la calle 12 y la calle 13. Cuando vayan por la calle 13, frenar en la esquina y mirar para los lados y después subir. Luego de esa, en la carrera, cuando uno vaya por la carrera, yo siempre tomo la precaución de frenar un poco. ¿Vio cómo pasó esto? Mira cómo pasó aquel. Hay que tener mucha precaución, mis hermanos, en lo que es estas calles de Barquisimeto. Esta es otra parte donde es muy peligroso aquí en Barquisimeto. Vamos por la carrera 28 y vamos a llegar aquí a la calle 37. Miren lo que, si pueden leer ahí abajo. Pare. ¿Qué pasa aquí? Aquí esta calle, ojo pelado con la calle 37, calle 37 y calle 38 de Barquisimeto, muy, muy peligrosa. Tienen que tomar previsiones. Como ven, es una calle que es de dos carriles y mucha gente la toma como si fuera una avenida. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Esta otra, que es la calle 38, también muy peligrosa. Vamos a estacionarnos por aquí para que observen. Ahí tiene también su reductor de velocidad, que aquí lo llamamos policía acostado. Esta es una calle que de norte, del sur a norte, vienen de la calle 38, atraviesan la avenida Venezuela y creen que siguen por una avenida. Muchos no frenan y los barquisimetanos acostumbrados a que en la carrera no frenen en las esquinas, hay muchos accidentes. Esta zona muy peligrosa, lo que es la calle 37 y esta calle 38. Muy pendiente con eso, mi hermano. Si visitan Barquisimeto, mucha precaución. Suscribirte en mi canal si no te has suscrito. Si te gusta el video, dale like, comentario por aquí abajo. Esta es otra parte que es muy peligrosa aquí en Barquisimeto, es la calle 48 con carrera 28. Todo lo que es la calle 48 es una zona muy peligrosa donde tienes que tener mucho cuidado, ya que no tiene semáforo y es muy peligrosa esa zona. Otra que es muy peligrosa es aquí la calle 50. También, como podrán ver ahí en la esquina donde dice la panadería pastelería Villa del Trigo, ahí los muros de contención también.
como pueden apreciar, porque muchos pasan la calle 50 aquí sin frenar, y los que vienen por la carrera 28 también, esta es la carrera 26, perdón, pasan sin frenar también. Sumamente peligroso esta calle, la calle 50 de Barquisimeto. Y esta otra que les voy a mostrar aquí, la calle 51. También aquí mucha gente, como voy yo, pasa sin frenar en la esquina, y viene lo de la calle 51, como pasó la moto, sin frenar. Y ahí tiene también, como pueden apreciar, el muro de contención ahí, porque ha habido muchos accidentes en esa zona. Así que mucho cuidado a mis hermanos visitantes aquí y a mis hermanos que estamos aquí también en Barquisimeto. Mucha precaución. Yo prefiero recortar en todas las calles, en todas las carreras, para así evitar un accidente. Respetar el semáforo también. Todo lo que es las señales de tránsito. Bueno, mi hermano, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo video, mi gente. Se me cuida mucho, se les quiere. Bye bye, mi gente.